hombre muerto, la vida de otro está en juego. Yo les invito a... En exclusiva, Escape Cultural estuvo en la obra teatral Los 12 sin piedad. Misma que inició temporada el 21 de abril. La puesta en escena, protagonizada por Víctor Parco. Acá yo tengo una idea. En realidad no he pensado mucho, pero quizás, nosotros debamos convencer al señor de su error. Podríamos tomarnos unos minutos. Es solamente una idea. No, es una muy buena idea. ¿Por qué no lo hacemos por orden, justamente? Bueno, yo comienzo. Mire, señor, yo considero que es culpable porque las pruebas para mí son irrefutables. Listo. Bueno, Patricia Moncada. Es difícil decirlo en palabras, pero sí, yo pienso que es culpable. Bueno, me pareció obvio desde el principio. Y además nadie comprobó lo contrario. Que nadie tiene por qué hacer eso. Al fiscal le corresponde exponer los hechos. Y el acusado no tiene por qué abrir la boca. Está en la Constitución. Sí, lo sé, pero... Lo que quiero decir es que pienso que es culpable. A lo que voy. Alguien lo vio haciendo. David Huamán. Terminantes. Y nada en la vida es tan terminante, tan absoluto. A mí me hubiera gustado hacerles algunas preguntas. Quizá no se hubiera demostrado nada, pero... No sé, siento que al abogado se le pasó a hacer una serie de preguntas. Pequeños detalles, importantes detalles. ¿Qué detalles? Usted sabe que como un tipo de ellos hace una pregunta es porque sabe la respuesta y tiene que meter la mano. ¿Qué detalles? Usted sabe que cuando un tipo de ellos hace una pregunta es porque sabe de antemano la respuesta. Puede ser, pero no es improbable ni imposible que un abogado, por más buena persona que sea, también sea un imbécil. De eso, nada. Daniel Saraus. No le debemos nada. Y no tengo miedo de decirlo, ¿ah? Ha recibido un juicio honesto. ¿Sí? ¿Cuándo fue su juicio? Yo creo que he tenido suerte. Hemos escuchado los hechos. Y todo está claro, todo calza perfectamente. Edgar Linares. Yo también crecí en una de esas callejuelas infectas. Y no obstante, yo no creo que eso sea motivo para que usted se exprese de esa manera. Bueno, en su caso es... Yo también crecí en una de esas callejuelas llenas de basura. Okay, señor. ¿Todavía creen que llevo el olor? Señor, rápido. No se trata de una alusión. No, sí. Es una alusión. Paola Vera, secundados por un elenco de primera, es dirigida por Víctor Barco, quien nos dio todos los detalles de la puesta en escena y su producción. No podemos decidir sobre esto solamente conversando 5 minutos. Bueno, porque suponer, pueden estar bien, se puede suponer, ¿no? Sí, correcto, no podemos equivocar. Supongan que nos equivocamos. Bueno, está bien. Entonces suponemos que todo esto lo resolvemos en 5 minutos. Porque mejor no suponemos que conversamos durante una hora. Total, el partido empieza a las 8.
muchas gracias por darnos la oportunidad de poder difundir nuestra obra Los Doce Sin Piedad, aquí por Escape Cultural, como siempre bienvenido, y qué bueno que estés siempre apoyando el teatro peruano y la difusión, que es muy importante. ¿Sabes con mi apoyo, amigo? Vas a contarse. De todas maneras, siempre Escape Cultural es un medio muy importante que nos ayuda constantemente a poder llegar a más personas a través del arte. Coméntame, ¿de qué trata Los Doce Sin Piedad? Ajá, una buena pregunta y espero no llegar a spoiler. Bueno, bien, la obra es una obra mundialmente conocida, clásica. Podría decirse que está, digamos, en un top 10 de obras clásicas a nivel mundial. Es una obra, es un drama jurídico, ¿sí? Que tiene que ver con 12 personas que tienen en sus manos la vida de un acusado a muerte, digamos. Ellos son los que tienen que decidir si lo llevan a la silla eléctrica o lo sacan. Entonces, en la obra, para no dar mucha información y no spoilear, en la obra lo que hacemos es dar nuestros puntos de vista, ¿no? Al comienzo todos estamos como que convencidos de que el chico es culpable, que tiene que irse a la silla eléctrica, pero en el transcurso de la obra pues van brindando argumentos, opiniones, puntos de vista mucho más concisos. Y bueno, eso es, lo demás se lo dejo a todos para que lo puedan descubrir cuando vengan a ver las funciones. ¿Qué fue lo que te gustó de esa obra para tú ponerla en el teatro de todos los días? Bueno, todo comenzó hace mucho tiempo, estaba en la universidad, me acuerdo que en una clase que se llama Ética y Sociedad, se llamaba así, era uno de los cursos generales, digamos, los primeros ciclos, el profesor, un muy querido profesor, nos hizo ver la película como parte de la tarea. Entonces era una película muy antigua, la película es conocidísima, es interpretada por Henry Fonda y un grupo de actores estadounidenses muy conocidos y es un clásico del cine norteamericano. Y en la película se mostraba justamente el argumento de la obra que está basada en una obra teatral, entonces ya me empezó a llamar mucho la atención. Tuve la oportunidad de leerla, tuve la oportunidad de ver algunas versiones también. Y me interesó mucho y yo decía, en algún momento yo también quiero poder tener la oportunidad de llevar la escena. Y justo pues después de una para muy amplia por la pandemia y por algunos asuntos personales, la vida me ha dado la oportunidad de juntar a muchos amigos y actores que han aceptado pues, llevar a cabo este reto, al cual yo les agradezco infinitamente el apoyo y la confianza. Y creo que lo que se está formando es algo muy bueno, se está generando mucha expectativa, por lo mismo que es una obra clásica del teatro universal. Y creo que eso es algo muy bonito, volver al teatro con una obra de esta envergadura, de esta calidad, y es algo muy retador y también muy emocionante. Veo un local muy amplio para los estados. Sí. Así que coméntame, ¿cómo ha sido la producción? Bueno, la producción, como toda producción independiente, siempre contando con el apoyo y el cariño de muchos amigos, de muchas empresas, pequeñas y medianas empresas que quieren apostar por el teatro, ¿no? Igual, el teatro independiente siempre lleva, digamos, un esfuerzo colectivo de por medio y desde aquí el agradecimiento a todas las personas y pequeñas y medianas empresas que nos han apoyado para poder lograr muchas de las cosas de producción que tienen que conseguir, comprar, que son cosas necesarias. Para llevar a cabo pues, una obra de calidad y que el público pueda disfrutar. Igual, constantemente estamos en producción y lo bueno es que acá, como todo es cooperativo, todos ponemos la mano, todos nos apoyamos y eso es muy bien. Supongo que quedarán el martillo, ¿no? No, eso es el juez. El juez es un personaje que va a aparecer también, pero va a ser sorpresa, así que cuando vayan a ver la obra ya sabrán quién es. Así que ya saben que eso no, nosotros somos solamente jurados. Okay. Los jurados no tenemos el masito, el martillito, de eso solamente lo hace el juez, ¿no? Claro. Pero sí, digamos, la discusión que tenemos en todo el recurso de la obra es muy fuerte y se pueden develar muchos aspectos como el prejuicio, el clasismo, el racismo y muchas cosas que afectan a la sociedad y que, si bien es cierto, la obra es de 1950 y tantos, hasta nuestros días, hasta nuestra época actual, todavía es algo vigente, todavía es algo que está presente no solamente en una sociedad norteamericana, sino también en nuestra sociedad peruana. Lo podemos ver de manera muy clara en muchos aspectos de nuestra sociedad. ¿Ustedes nos cuentan los dos desempeñados para asegurar su éxito y su
un buen elenco lo tiene. Por supuesto, un buen elenco. Una buena dirección. Una buena dirección. Bueno, modestia aparte, ¿no? Y bueno, creo que con lo mejor que cuenta es con la calidad y talento humano con el que contamos para hacer la obra y también con el apoyo siempre de todas las personas cercanas a nosotros. ¿Qué expectativas tienes para el estreno, que es el 21 de abril? El 21 de abril tenemos 6 fechas, ¿no? Únicamente pasamos 6 fechas muy importantes y lo que espero es que todos nuestros amigos que ya nos han venido a ver en algún momento en otras obras que hemos presentado con Dracanos Producciones y también que nos han visto, no solamente a mí, sino también a muchos de mis compañeros actores y actrices, que vengan nuevamente al Teatro Auditorio Miraflores. Estamos del 21 de abril al 6 de mayo, viernes y sábados, solo 6 funciones. Y las entradas están en preventa en Joyners, a un precio promocional hasta el mismo 21 de abril. O sea, hasta el mismo día del estreno está el precio promocional. Oye, el estreno, por supuesto, ahí te esperamos, como siempre. Y eso es todo. Los esperamos. Muchas gracias de antemano. Y van a disfrutar de una gran obra. El personaje principal de la historia es el jurado 8, interpretado por David Huamán. Es el jurado número 8. Todos los personajes tienen un número de jurado, no se identifican por nombres. Entonces yo soy el jurado número 8 y es el disidente, digamos, del grupo, ¿no? El resto, al iniciar la obra, tiene muy claro cuál va a ser su voto. Yo soy el único que discrepa de los demás y ese es mi trabajo, ¿no? Empezar a... O es lo que voy a hacer a lo largo de la obra. Voy a tratar de convencer a partir de los argumentos que se dan, que se esgrimen, porque es que mi opinión es diferente a la de los demás y voy a tratar de convencerlos, ¿no? Eso es, en suma, no puedo decir más para no spoilear, pero eso es, en resumen, lo que trata mi personaje, ¿no? ¿Y qué tal llevar este rol en la historia de ser el que discrepa con los demás? Es lo que en formación actoral se llama llevar la acción dramática, ¿no? Claro, o sea, el que lleva la acción dramática es aquel que trata de romper con el status quo. El status quo es que todos quieren votar de manera unánime por la culpabilidad de este muchacho y yo soy el único que dice que no. Entonces, si yo también votara por culpable, pues no habría obra, ¿no? Pero desde el momento que digo que no creo que sea culpable o que hay dudas razonables sobre la culpabilidad, es que todo se empieza a desarrollar. Y ha sido complicado, porque si bien tengo que llevar la acción dramática, siento que es muy entre líneas el arco que el personaje describe, ¿no? En los demás puede haber un pasar del es culpable a de repente no es culpable o a ser, o sí, es inocente, ¿no? En mi caso es más difícil descubrir, en mi caso, al menos como actor, yo lo percibo así, descubrir cuáles son estos cambios que experimenta este personaje, ¿no? Tengo que pensar mucho más en ello. ¿Y te gusta el rol asignado en esta historia o te hubiera gustado? No, es maravilloso, es un regalo, es un reto. Además es un regalo, ¿no? Para quienes lo sepan, hay una versión cinematográfica de esta obra del año 50 y tantos y el personaje que yo interpreto lo interpretó nada menos que Henry Fonda. Entonces es una referencia bien, bien importante. Hace muchos años vi la película, no he querido volver a verla porque no quiero hacer lo que Henry Fonda hizo, ¿no? Tú ves esa película y Henry Fonda es un tipo buenísimo, te gana el corazón a la primera, ¿no? No necesariamente es lo que yo voy a hacer. Estoy tratando de buscar otras cosas, pero sí, estoy encantado y siento una vez más que es un regalo, ¿no? La obra se estrena este 21 de abril. ¿Qué esperas de la temporada? Que haya mucha gente porque estamos haciendo esto con todo el cariño del mundo. Es una obra que requiere de mucha coordinación y de mucho ensayo, porque estamos todo el tiempo, todos los actores en escena, ¿no? Es muy difícil ensayar si no hay actores. Y todos estamos de alguna manera interactuando, todos tenemos que estar ahí presentes, aunque no estemos hablando, que estemos sentados escuchando lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, hay mucho esfuerzo involucrado aquí, ya desde el lado actoral, desde el lado de la dirección, desde el lado de la producción, y creo que lo mejor que podría pasar es que venga el público a ver esta obra tan inteligente y tan interesante y tan bonita y tan de nuestros días, ¿no? Porque
somos una sociedad que tiende a juzgar mucho porque además somos una ciudad muy violenta. Entonces el piensa mal y acertarás es algo que ha calado mucho en nosotros y esta es una mirada que nos hace detenernos un momento y nos hace separar los prejuicios de los hechos, ¿no? Entonces creo que es una obra que tiene mucho que decir y creo que es importante en estos tiempos volver a darle una mirada, ¿no? Así que vengan a verla, porque la estamos viendo con mucho cariño. Así se siente la bellísima Patricia Moncada de formar parte del proyecto. Obviamente no puedo dejar de entrevistar a mi hermosa amiga Patty Moncada, si no, ¿dónde está el chiste, pues? Patty. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo ¿Cómo bien? Estás, amiga? Bien, bien, un gusto una vez más apoyando siempre al Teatro Independiente, gracias a tu blog y a todo tu público, claro. Con mi apoyo, amiga, siempre vas a contar. Gracias, gracias. Así que coméntame, ¿cómo te sientes de estar en Los 12 sin Piedad? Afortunada, feliz, bendecida de todo. Sí, de realmente que sí, porque estoy trabajando con amigos que, con los que ya había trabajado y también con nuevas personas que estoy conociendo en este nuevo proyecto, pues que son realmente encantadores, profesionales, muy buena onda, así que aquí hay una buena vibra, definitivamente. Me encanta estar aquí. Te he visto en todas las obras de Arlequín Teatro y ahora, luego de tiempo, si mis cálculos fallan, desde el 2019 en Hogar Dulce Hogar, que te veo en una nueva obra. Bueno, ya había hecho el año pasado La Vida de Sueño, no sé si te acuerdas. Sí. Entonces, sí, bueno, definitivamente el rubro familiar a mí siempre me ha gustado, he trabajado en eso durante años y bueno, y también obras para adultos, ¿no? Como en esta oportunidad. Claro, justamente a eso me refería, luego de tiempo que te veo en una obra para adultos en Los 12 sin Piedad, así que coméntame cuál va a ser tu función aquí, ¿qué jurado vas a ser tú? Aquí soy el jurado número 2. Uh-huh. Soy parte del caso del muchacho que posiblemente puede ser llevado a la silla eléctrica y nosotros somos los encargados de hacer un debate para realmente decidir cuál es el futuro de ese muchacho, pues, ¿no? Yo soy parte de ese grupo. Soy, sí. Todos somos numerados, yo soy el número 2. Así son los nombres de los personajes. Uh-huh. Oh, te he visto de princesa, de mamá chanchito. Y ahora te veo de una jueza, de un jurado. Así es, de un jurado. Obviamente los estilos son muy diferentes. Tú sabes que en teatro familiar se rompe por completo la cuarta pared, es dinámico. Claro, esto es parte del realismo psicológico, así que bueno, me encanta también hacerlo. Es parte del trabajo, ¿no? Ser totalmente camaleónico, hacer varios estilos, tener las herramientas para hacerlo. Y bueno, sí, es un nuevo reto y me encanta. ¿Y cuánto significa este proyecto para tu trayectoria? ¿Cómo? ¿Cuánto significa este proyecto para tu trayectoria? Muchísimo. Cada proyecto suma demasiado para mí. Aprendo muchísimo de todos con los que trabajo, del director también, que en esta ocasión es Víctor Barco. También lo conozco desde antes y su trabajo es espectacular. Y esta, pues, no es la excepción. Obviamente, aprendo mucho de él y de todos mis compañeros. Si supieras, Patty, cuánto está ansiando es que llegue este día para entrar aquí, para entrevistarte a mí, si lo supieras. No lo sé. Pero bueno, qué bueno que estés aquí apoyándonos a todos. Definitivamente cada uno tiene un personaje muy particular, ya me imagino que te habrán contado de qué se trata. Así que, bueno, pues sí, contentos todos. ¿Qué esperas de esa temporada, Carlanca, el 21 de abril? Como todo proyecto, esperamos que el público se sienta, que entre en esta atmósfera, en esta atmósfera de los jueces tratando y debatiendo y decidiendo la vida de una persona, que en este caso es un muchacho, es un chico.
así que obviamente la aceptación del público, que el público se involucre, que se haga ese drama que conmueva realmente, porque obviamente tú sabes que los finales siempre son inesperados, sí. En esta ocasión tampoco es la excepción. Hay finales inesperados y obviamente queremos que el público se involucre al 100% en esto y que ellos saquen también sus propias conclusiones, que ellos puedan tener esa participación en cada uno, que se ponga a analizar la situación que estamos viviendo nosotros en el escenario, pero ellos no están del todo afuera. Definitivamente cada uno va sacando sus conclusiones, va pensando, de repente tiene la razón, este no, y así definitivamente esperamos eso, que la obra capte esa atención y que el público pueda, sacar también pueda sacar sus propias conclusiones, ¿no? Esperando con ansias el 21 para irte a ver. Qué bueno, amigo, me parece excelente. Esta propuesta teatral ha sido un éxito rotundo en muchos países del mundo, teniendo un tema muy fuerte, contando Daniel Saraus la parte anecdótica del proceso. Gracias por estar aquí, por darte el tiempo para poder dar esta información al público, ¿no? Bueno, hablando de anécdotas, han pasado muchas cosas. Somos 12 personas, 13 con asistentes, bastante gente. Entonces, digamos que algo común es que falte alguien, ¿no? Ensayar, citar a todos, que falte una, dos personas. Y entonces lo que pasa es que otros empezamos a leer o a decir el texto de la persona que falta. Y se generan pues los enredos, que si estudio, que si no estudio, que mejor. Ahora tenemos a una persona espectacular que hace, que nos lleva el texto, y entonces ya se solucionó ese tema, ¿no? Pero cuando falta uno, cuando faltan dos, ya si no hay arreglo. Ahí se complica todo. Y si faltan tres, peor todavía, ¿no? Pero estamos bien. Es un grupo de gente de muchas escuelas, de muchas vertientes o canteras, como se le decía antes. Entonces estamos aprendiendo a convalidar nuestros estilos, ¿no? Entonces por ahí hay algunas diferencias, pero está muy bien. Es un grupo de gente espectacular, profesionales todos, así es que el espectáculo que vamos a llevar va a ser de primera. Y en este espectáculo de primera que van a presentar, ¿tú qué tipo de jurado eres? Coméntame. Mira, hay tres tipos de jurado. El que ya entrevistaste, David, ¿no? Que es el que siembra la discordia inicial. Están de ahí dos tipos más. Los que están en duda o los que van a dudar inicialmente y los que están seguros de que las cosas son como son. Yo soy de ese segundo grupo, ¿no? O sea, yo hasta el final voy a seguir diciendo que el juicio debe ser tal cual, ¿no? Culpable, culpable, culpable. Y a la mala, sí, enojado. Tú eres el enérgico. Uno de los enérgicos. Somos varios, pero yo soy uno de esos. Gracias. A ver, háblame una frase de abogado como enérgico. Una frase de abogado. Bueno, de jurado. De jurado como enérgico. Algo que te puedo decir. A ver, ¿qué se me ocurre? De eso, nada. No le debemos nada. Ha tenido un juicio justo. ¿O no? Y ahí me responden los demás. ¿Qué tal el poder, eh? ¿Sí? ¿Por qué te lo da de nuevo? No, ahí no. Ahí está bien. Más fuerte, a ver. Más fuerte. Que se escucha hasta Matute. No, es que después vienen todos los de Matute y ahí sí, y nadie va a ser enérgico. Ahí sí te chanca, hermano. Ah, yo me escondo. Más fuerte. Ya, la misma, ¿ah? De eso, nada. No le debemos nada. Ha tenido un juicio justo, ¿o no? Y no me da miedo decirlo. Escucho que la turba ya. Chao. Gracias, Alberto. ¿Cómo te sientes formar parte de esta gran obra? Ah, muy contento, de verdad. Estaba muy contento. Es un reto asumir un parte de un proyecto como este, una obra que va así, digamos, es como tejida a mano, ¿ya? Porque cada personaje tiene una característica, tiene una entrada en el texto, en la historia. Cada personaje va teniendo una evolución y todos somos parte de la evolución de cada uno de los 12 personajes, ¿no? Entonces ahí hay cosas muy bonitas, encontramos detalles muy interesantes,
¿no? Y este montaje nos permite explorar mucho, ¿no? La dirección está dándonos una carta blanca para poder imprimir en los personajes, y eso realmente es algo que estimula, ¿no?, el proceso creativo. Los 12 sin piedad es perfecta para meterte en la historia de principio a fin, analizar la situación y sacar tú mismo también tu propio veredicto, contando Edgar Linares y Paola Vera lo que contaremos en la temporada. ¿Qué es lo que vamos a contar en esta temporada? Bueno, es una obra bastante polémica en realidad, pues, a pesar de la época en la que fue escrita y llevada en diversos escenarios, sigue siendo polémica por el tema tan crucial de los prejuicios. Tiene que ver mucho con el tema de cómo las sociedades van desarrollándose con diversos temas que todavía arrastran, ¿no? O sea, cómo van avanzando y todavía tienen lastres que solucionar. Y digamos que esta obra trata de reflejar eso, de cómo vamos avanzando como sociedad, pero todavía hay muchos temas que tenemos que abordar, tenemos que, digamos, no poner debajo del colchón, esconderlos, ¿no?, sino que hay que sacarlos porque se tiene que discutir. Y justamente esta obra hace eso, hace que evidenciar que hay muchos temas pendientes que no podemos dejar atrás. Y en la obra, ¿qué tipo de jurado eres tú? Yo soy el jurado número 5, justamente mi personaje tiene que ver con un hombre que salió de abajo, una persona que también ha pasado en carne propia estos prejuicios, justamente por la condición social que tiene. Entonces ya la situación en la que está, digamos que está llevando en este juicio, él empieza a cuestionar muchas cosas y empieza a observar justamente cómo estos prejuicios también están afectando a este acusado, ¿no? Entonces empieza a darse cuenta de que hay mucho por hacer y va a ir justamente cuestionándose muchas cosas que van a hacer que no solamente él, sino el resto de jurados también van a ir cuestionando su opción, su decisión en este juicio. Claro. Tú coméntame, ¿qué tipo de jurado eres tú aquí? Bueno, acá soy el jurado número 7 y en verdad es un jurado bastante particular porque creo que es como representa la mayoría de jurados acá, al menos en nuestro país, el relajado. Es el relajado el que siempre va a tener cosas más importantes que hacer, por ejemplo, como un partido, etcétera, etcétera, como llegar temprano a casa porque ya son las 8, ya es tarde, me tengo que ir, etcétera, antes de lo que realmente importa en ese momento, ¿no? Entonces mi personaje es bastante relajado, lo único que quiere es irse temprano, está harto de todos, porque claro, han venido toda la semana, ¿no?, con el mismo tema, entonces ya quiere irse, pero al final logra, como la mayoría, entender que no es tan fácil como pensó, que realmente el hecho de solo sentarse a ver cada detalle de lo que están acusando realmente pues termina moviéndoles un poco hasta la vida, ¿no? Entonces al final, bueno, te estoy spoileando creo, pero el tema es eso, ¿no? Es que creo que a todos les pasa por la cabeza, por el cuerpo y por todo el hecho de ponerse un poco en los zapatos de la otra persona, que por más que todas las evidencias sean apuntadas hacia eso que están señalando, no siempre va a ser así, ¿no? Entonces, ese es el personaje más o menos que tengo, que es bien relajado y vamos, ¿no? Un poquito representativo del Poder Judicial de nuestro país, pero bueno, así estamos. Es esto de lo que me gusta de esta obra, que hayan puesto el tema del Poder Judicial, de un juicio como un tema central. Creo que le da esa fuerza para que sea interesante el cambio. Así es como lo que estamos pasando, y no solamente en nuestro país, es en cualquier lado, en verdad. Creo que hasta que no te pase a ti, o hasta que no tomes conciencia de lo que realmente está pasando en tu sociedad, vas a pasar siempre por agua tibia todo, ¿no? Sin importar nada, sin importar finalmente a la otra persona, ¿no? Sencillamente, no importa yo, ya está. Esto lo hago porque ya tengo que hacerlo, no tengo de otra. Tengo que firmar, ok, firmo. Me tengo que ir temprano, ok, me voy. Pero no se sientan realmente a evaluar esto, lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y bueno, eso básicamente. Pues lo que te decía de lo de la vigencia de la obra, ¿no? Cada jurado representa algo, representa digamos, una de estas ideas que están inmersas en la sociedad. Y justamente llevados en un juicio, es cómo estas ideas se confrontan, ¿no? Es por eso que es muy bonita esta obra, por el hecho de cómo, a pesar del paso de los tiempos, todavía estas ideas están y todavía hay mucho que discutir, mucho que conversar. Y como en esta obra también se puede llegar
a dilucidar cosas si es que nos ponemos a escuchar el uno con el otro. Y creo que eso es el punto valioso de esta obra. Si tuvieran que decirle algo a la gente de Escape Cultural del por qué no pueden perderse Los Dos de Sin Piedad, ¿qué les dirían? Bueno, no se la pueden perder porque para empezar es una obra de teatro, estamos totalmente encantados, se le ponemos aquí sangre, sudor, alegría y todo lo demás, Dale Tu Cuerpo Alegría Macarena, justamente para la obra, porque en verdad es una obra de muchos personajes y es bastante interesante lo que estamos haciendo, de hecho, como profesionales también. Y además del mensaje, que ya bien lo dijeron mis demás compañeros, porque te vas a encontrar un poco con tu realidad, ¿no? Con tu sociedad. Bueno, ya lo sabemos, de hecho, ¿no? Pero es como mirarlo en vivo y en directo de frente como es en verdad. Yo creo que eso, de todas maneras, no podemos dejarlo pasar. Bueno, de la misma manera, es importante porque es una obra de teatro, es muy necesaria la difusión cultural en nuestro país y hay muchas personas que hacen el esfuerzo diario por llevar al público propuestas que no solamente los entretengan, sino también que los hagan reflexionar, los hagan pensar. Y esta es una obra que hace esas dos cosas, ¿no? Los van a entretener mucho por las potentes actuaciones de todos los compañeros y también por la historia, como le he mencionado. Así que de verdad no se la pierdan, es una obra que tiene un recorrido bastante grande a nivel mundial, se ha hecho en muchos idiomas, se ha hecho en muchos países, así que una historia así no se puede dejar pasar. Podemos discutirlo previamente y luego hacer una votación, o podemos hacer la votación inmediatamente. Ustedes... Bueno, se estila una votación preliminar. Perfecto, estoy de acuerdo. Empecemos, ya. Okay, muy bien. No obstante, tenemos que recordar que se trata de un homicidio en primer grado y que la decisión que tomemos va a ser posible que mandemos a la silla eléctrica al acusado. Es por la ley. Ya lo sabemos. Ok. ¿Hay alguien que no quiera votar? Bien, no obstante, también hay que recordar que la decisión debe ser unánime, 12 a 0. Es obligatorio. ¿Sí? No voten. Los que voten, por favor, culpable, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, a fondo, votos a favor del culpable y equipo de inocente. 1. Bien, esa es la situación. 11 votos en contra y 1 a favor. Claro, siempre tiene que haber culpas. ¿Y ahora qué hacemos? Supongo que hablar. ¿Qué? ¿Realmente cree que es inocente? No lo sé, no sé si lo creo. Usted estuvo en el juicio justo con nosotros. Vio lo mismo que nosotros. El chico es un asesino, ¿se nota? Sí, pero tiene 18 años. Le clavó un puñal a su padre. 10 centímetros. Lo comprobaron de 12 maneras diferentes. ¿Quiere que la recordemos? No. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Solo quiero hablar. ¿Pero de qué? Si aquí todos los 11 creemos que es culpable y usted es el único que duda. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted le cree? No sé. No sé si le crea. ¿Jugar? ¿Jugar? ¿Qué quiere decir con jugar? Jugar. He dicho jugar. Encima que estoy tratando de mantener el orden aquí. ¿Por qué no vienes a que te sientes en mi silla? A ver, presidente, ¿por qué? Siéntate en mi silla. Y tú presides esto. Hombre, tampoco se ponga ese plan. ¿Cómo que no? O sea, ¿todavía encima tiene la cara de decirle que va a poner ese plan? ¿Ah? Por favor. ¿Por qué no viene? Pues a ver, señor presidente del jurado, siéntate. Estoy dispuesto a despotricar tu despotismo. Por favor, no le haga caso. No tiene ninguna importancia. Pero aquí, ¿por qué se ha creído? ¿Se está burlando usted de mí? ¿Se está burlando usted de mí? Señor, por favor, no le haga caso. No le haga nada. Por favor. ¿O qué le parece a usted mejor? Siéntese, usted preside todo esto. No. Dios me libre. Usted lo está haciendo perfectamente. Nadie de acá piensa lo contrario. Por favor, siéntese. Por favor, desde luego. Usted lo está haciendo perfectamente. Siéntese. El muchacho se quedó hasta las 11:30. Se agarró a golpes otra vez con el padre. Y luego le apuñaló a las 12:10. ¿Listo? Después fue a la casa, pero antes... Bien. Pero luego se encargó de limpiar las evidencias de la navaja. ¿O usted cree que un desconocido que encontró esa navaja en la calle fue a matar a su padre así por las buenas? Posible. O es que acaso no puede ser posible.
Es única en su clase. Yo nunca había visto una igual. Y el vendedor mismo afirmó que por las características que tiene, es más que evidente que esa navaja es el arma del crimen. Hola a todos los seguidores del hermoso público de Escape Cultural. Los invitamos a partir del 21 de abril al Teatro Auditorio Miraflores a disfrutar de Los 12 sin Piedad. Todos los viernes y sábados durante 3 semanas. Solo son 6 funciones donde vamos a poder ver esta gran obra, Los 12 sin Piedad, de Reginald Rose. Es una versión muy bonita que vamos a presentar al público peruano. Y bueno, vamos a estar en esas 6 funciones para todos ustedes. A las 8 de la noche. Las entradas ya están en preventa en Join Us, así es que aprovechen, ganen con esto y no se van a perder, no se pierdan este espectáculo, esta obra de teatro que es una temática muy, muy, muy actual y que nos va a ayudar también a reflexionar un poco sobre nuestra sociedad, sobre lo que estamos viviendo en nuestro contexto hoy en día. Vamos por 3 fines de semana, los viernes y sábados. Y nos pueden encontrar, ¿dónde, querida Pao? En el Teatro Auditorio Miraflores, las entradas ya están en preventa en Giants. Así que, por favor, no se lo pueden perder. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Escape Cultural. Luis Alberto Corredor Efio.